hermanos, en ese mismo espíritu nos preparamos entonces para celebrar la Santa Misa. Nuestra vida cristiana consiste en seguir a Jesucristo y hacer su voluntad. Qué apropiada es la parábola del sembrador que nos presenta en la lectura de hoy en este encuentro de evangelización. Recibamos al Padre Danilo, que preside esta Eucaristía, cantando juntos con el Ministerio de Música. Ese Jesús que vivimos aquí, esa configuración, esa transfiguración y esa crucifixión por amor a nosotros, para sanarnos, para vivir en la libertad, para vivir en el amor, pero sobre todo en el perdón. Por eso damos gracias a Dios en esta Eucaristía, por este lindo encuentro de evangelización, por todos los que han hecho capaz también este encuentro y han masificado esta invitación, que ha sido de verdad un maravilloso regalo de Dios. Realmente el cielo está abierto aquí, está abierto. Y hay hermanos presentes de la comunidad Padre Pío. Eso, muy bien, hoy día los saludamos, porque hoy día es el día del Padre Pío.
entonces la misa del Padre Pío. ¿Por qué? Porque el día sábado y antes de las 5 es la misa del sábado y después de las 5 es la misa del domingo. Así que vamos a celebrar esta memoria del Padre Pío de Pietrelcina. Pedimos su asistencia también. Fue un sacerdote que el Señor hizo obras maravillosas, convirtió corazones a Dios y así convirtió a tantos hermanos a que vivieran una fe encendida y sobre todo en la penitencia, en el sacrificio como Cristo nos ofrece en la Santa Cruz. Comenzamos esta Santa Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, los invito a cerrar nuestros ojos y en este momento pedir perdón a Dios por nuestras faltas. Pedir al Señor que nos dé paciencia con nosotros mismos, con los demás, que el Señor nos dé la gracia de la conversión. Pidamos de corazón perdón al Señor rezando juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Manteniendo sin mancha y irreprensible
hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Manifestaciones que habrá aparecer a su debido tiempo. El bienaventurado y único soberano.